mucha desolación. Quiero hacer mención especial a la vida de tres sacerdotes que con su sangre martirial regaron nuestro suelo. Los siervos de Dios, reverendo señor don Bernardo Urraco, hombre de brillante carrera eclesiástica, tras distintos destinos por la diócesis de Toledo, le encontramos en el seminario de Talavera de la Reina, ejerciendo como profesor de latín. Natural de Siruela, provincia de Badajoz, reverendo señor don Inesio Morejil, párroco de Sevilleja de Bajara, natural de San Pablo de los Montes, Toledo. Estos dos sacerdotes fueron martirizados juntos en las inmediaciones del pueblo. Reverendo señor don Manuel Nieto Arroyo, párroco de Cazadega, natural de Tórtoles de Gueva, provincia de Burgos. Presidiendo nuestra plaza mayor se encuentra el palacio de los duques de Aquilafuente, ahora de propiedad particular, en el cual almorzó y pernoctó el emperador Carlos V, camino de Yuste. Entre los visitantes ilustres cabe destacar la visita de sus majestades los reyes católicos, cuyo aniversario, el quinto centenario, se celebró el pasado mes de noviembre con gran éxito por parte de todos. De los hombres ilustres podemos citar al doctor Manuel Martínez Saltíse, que era titular de la plaza. A su consulta muy afamada venían enfermos de Madrid y de todos los puntos de España. Queremos resaltar la presencia también de sus hijos Régulo Martínez Sánchez y don Marino Martínez Sánchez. Don Régulo, secretario general e ideólogo de la CNT, partido que fundó don Manuel Azaña. Y don Marino Martínez Sánchez, sacerdote capellán de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Cervantes, de Alcalá de Henares, catedrático de Historia en los seminarios de Alcalá y en varios institutos de Madrid. También el director de la edición de ABC de Sevilla, casado con una cazadegueña, don José Jiménez Sustín. En el siglo XVI, Cazalegas tenía su alfar propio, situado en el camino conocido por el camino de Cardiel, en el término conocido por la Oribilla, en el camino de las viñas. Y todavía quedan algunas de dichas tinajas en nuestro pueblo. Es propio de lugares arcillosos, es material propicio para hacer excelentes piezas de cerámica, pero aquí se trata de tinajas, que algunas todavía quedan en nuestro pueblo. Fabricaban tinajas que servían para echar aceite. Yo más bien pienso que era para echar vino, porque el barro le da cierta solera. En 1549 ya se celebraban las fiestas de la Asunción del Rosario Cobradía Propia y de las candelas. En las candelas se adornaban las calles por donde había de pasar la procesión con banderas españolas, con colchas y pañuelos de Manila. Nuestro pueblo pertenece a tres comarcas: al Horcajo de Santa María, a la Sierra de San Vicente, a la Huerta de Talavera. El Horcajo de Santa María, comarca rica en cereales, viñedo y administrativamente dependiente de Talavera, de la cual era administrador eclesiástico y civil el cardenal Eloísa. La Sierra de San Vicente se llamaba porque en una cueva vivieron los santos nacidos en Talavera en el siglo IV, Vicente, Cristete y Sabina. Escapando de la persecución de Diocleciano, fueron martirizados en Ávila, cuyos restos se encuentran en la Basílica de San Vicente de Ávila. En el martirio participó el propio emperador. Son pueblos ricos en castaña, cereales y vid. El paisaje que nos ofrece la sierra no puede ser mejor. Podía ser mejor si no hubiera sido por la culpa de un dedo pirómano que hace unos años se dedicó a incendiar la sierra. La comarca de la Huerta de Talavera la componen los más de 50 pueblos. Patrona de mis paisanos, cuida de nuestros ancianos, que son recuerdos vivos de todos los cazalegueños. Desde la lejanía te ruego, imploro yo tu cariño, desde que yo era un niño, y fe por ti que ya era ardiente y con calor. Concédeme este deseo, no dejes de darme tu amor. Quiero abrazarte y no llego, la distancia me separa, a tu fe yo me doblego. Virgen del Rosario, Virgen mía, siempre te quise y te quiero. Ahora, de orden del señor alcalde, se hace saber que las fiestas del pueblo ya han comenzado. Se ruega a todos los vecinos buena acogida para con los de fuera y la buena educación en usos y costumbres para con todos. Y unid vuestras voces a las mías para gritar: ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva Cazalegas! ¡Viva! Esfuerzo en venir a dar el pregón a Cazalegas, algo sobre lo que tenía muchísima ilusión. Ángel, te realizamos entrega de un obsequio. saludar de modo especial a mi primo Alejandro, que gracias a él he podido venir. Quiero saludar a mi prima Nena, que seguro que está ahí como un acto de familia se tratase. Quiero saludar a mi primo Pablo, que también me acaba de saludar. Y quiero saludar de modo especialísimo también a una pareja de novios que casamos el día 22 de junio y están por aquí. Y cómo no, a la famosa colonia de Cazalegas en Segovia. Charo, Paco, José, su yerno, y su hija Sonia, que están aquí también. Y me parece que también está por aquí abajo mi primo Bolonio con su mujer Lita. Y cómo no, un cariñoso saludo para aquel que fue mi maestro. Y digo maestro porque la palabra maestro me sabe mejor, puesto que son la que utiliza siempre en las religiones que del antiguo judaísmo. Jesús era maestro y vino a enseñar. A Francisco Sánchez Flores, que fue mi primer maestro de primeras letras. A Juan de Paz, que fue mi practicante. Muchas gracias a todos y para todos un cordial saludo de amigo a amigo. Muchas gracias, Ángel. Te hacemos entrega de este obsequio para que lo tengas en el recuerdo y cada vez que lo veas allí en Segovia.